Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Óscar Felipe Núñez Alfaro y estás en mi canal de YouTube, Español Amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama género del sustantivo. Género del sustantivo significa gender of the noun. ¿Ok? So, vamos a hablar un poco acerca del género del sustantivo. Para comenzar, los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. Los sustantivos masculinos terminan en o y en e. Además, los sustantivos femeninos terminan en a. Entonces, recuerda, masculino termina en o y en e. Femenino termina en A, ¿ok? What I said in Spanish is nouns can be masculine or feminine. Masculine nouns end with O and E. O y E. Besides, feminine nouns end with A. Or in Spanish, A. So remember, now we are going to continue with some examples. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. La muchacha es bonita. La palabra muchacha, como pueden ver, termina con la letra A. La letra A. ¿Ok? Quiere decir que es femenino. Por lo tanto, el resto de palabras que la acompañan tiene que ser femenino también. La muchacha es bonita. The girl is beautiful. El hombre es alto. El hombre es alto. Hombre termina en E. La letra E es masculino. Por lo tanto, las demás palabras que la acompañan, el hombre es alto, tiene que ser masculino también. Entonces, tenemos the man is tall. El trabajo es importante. El trabajo es importante. Trabajo termina con O, por lo tanto, es masculino. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajo es importante, todo es en masculino. ¿Ok? Significa the work is important. La tarea es para mañana. La tarea es para mañana. Tarea termina con A, por lo tanto es femenino. La tarea es para mañana. The homework is for tomorrow. Los caballos son hermosos. Los caballos son hermosos. Caballos termina en O y en S. Por lo tanto, es masculino y en plural. Por lo tanto, tiene que utilizarse para el resto de las palabras. Los caballos son hermosos. Todo tiene que ser masculino. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir, the horses are beautiful. Or horses are beautiful. Las lámparas están encendidas. Lámparas. Como pueden ver, lámparas es femenino y en plural. Por lo tanto, el resto de las palabras tienen que ser femenino y en plural. Las lámparas están encendidas. The lights are turned on. Or lights are turned on. Okay, now we are going to continue. Vamos a continuar con una explicación
un poco corta. Los sustantivos masculinos pueden tener otras terminaciones. Quiere decir, the masculine nouns can have other endings. Vamos a ver en la siguiente presentación cuáles son esas terminaciones. La primera terminación es AG. AG. Como el equipaje. Equipaje. En este caso es masculino porque termina en AG. El equipaje. ¿Ok? Eso significa luggage. Todas las palabras que terminan en an, en, in, on, un, como por ejemplo el atún, son masculinos también. Atún significa tuna, ¿ok? Luego tenemos palabras que terminan en ar, er y or. Ar, er, or. Por ejemplo, el comedor. El comedor termina en or, por lo tanto es masculino. Eso significa the living room, ¿ok? Todas las palabras que terminan en at, et, ot, como por ejemplo el aguacate, que es delicioso, a mí me encanta el aguacate termina en at, por lo tanto es masculino. Aguacate significa avocado. Es, todas las palabras que terminan en es con tilde, como por ejemplo el interés, son masculinos. Esta palabra significa interest. Luego, ahora tenemos la terminación miento. La terminación miento. Como por ejemplo, el estacionamiento o el aparcamiento. Como pueden ver, estas dos palabras terminan en miento, por lo tanto es masculino. Estas dos palabras significan parking lot. Estacionamiento se utiliza más en Latinoamérica y aparcamiento se utiliza más en España. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con otras terminaciones. También los sustantivos femeninos pueden tener otras terminaciones. What I said in Spanish is feminine nouns can have other endings as well. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que te puedan ayudar mucho a reconocer el género de los sustantivos femeninos. Bueno, como pueden ver, tenemos la primera que es terminación ación. Sión, son. Ación, sión, son. Por ejemplo, la palabra la canción. La canción termina en ación. Por lo tanto, es femenino. La canción significa song. La terminación that también quiere decir que el género del sustantivo es femenino. Por ejemplo, la felicidad, happiness. Ed, todas las palabras que terminen con ed, quiere decir que son femeninas. Como por ejemplo, la pared. La pared, the wall. Luego tenemos la terminación es, esa. Es, esa. Por ejemplo, tenemos la palabra la pereza.
La pereza es femenino porque termina en esa. Ahora sí, esto significa laziness. Laziness. Luego tenemos otras terminaciones como ia, ie. Por ejemplo, la historia. La historia. The history. Luego tenemos sia. La terminación n-sia. Sia. Por ejemplo, tenemos la palabra la denuncia. La denuncia es femenina porque termina en sia. Ahora sí, esto significa complaint. Luego, por último, tenemos la terminación tut. Tut. En este caso, tenemos la palabra la solicitud. La solicitud, que significa request. Request. Ok, entonces, como pueden ver, hay muchos ejemplos, hay muchas terminaciones, pero si logran aprenderlas, van a poder reconocer si el sustantivo es masculino o femenino. Entonces, nada más me queda decirles muchas gracias, amigos, por estar aquí, por ver mi video. Y si te gusta este video, dale un like a mi canal. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Bye.